Chicos, antes de empezar con el tema del vídeo del sorteo, esto os va a interesar también, ¿vale? Y es que podéis poner ya mi nombre en la pestaña de Apoya a un creador. Lo tenéis por ahí en pantalla, ¿vale? El puto audio de esa pista de vídeo no sale, no sé por qué, en Sony Vegas no sale, así que lo estoy grabando desde aquí, desde el Sony. Pero bueno, eso no es importante. Podéis poner mi nombre, ¿vale? Porque así, cada compra que hagáis en el juego, si habéis puesto en mi nombre en Apoya a un creador, que es dándole al cuadradito con el mando, estaréis apoyándome a mí y con cada compra que hagáis, el 5% en vez de llevárselo a Epic Games, me lo llevo yo. Cuando llegue a un depósito, ellos me darán ese dinero. Y yo con ese dinero lo que haré será hacer más sorteos e invertir en el canal. Apoyaréis muchísimo al canal haciendo eso y sería de verdad todo, todo un honor que podáis poner ahí mi nombre. Todos los que me lo paséis por capturas en Instagram y Twitter, os postearé por redes sociales como he estado haciendo esta semanilla. Dicho esto, chicos, vamos ya con el temita del sorteo. Let's go. Muy buena mi chavalada, chicos, tenemos sorteo hoy en el canal de 2000 pavos de Fortnite para todas las plataformas. Cosas que os tengo que decir. Tendréis ahí en la descripción ya abajo los requisitos. Tenéis que estar suscritos al canal obligatoriamente y un requisito importante porque puede que os dé error si no hacéis lo que os digo, ¿vale? Os pondrá visitar Instagram. Si visitáis Instagram solo, no os va a contar los puntos porque está bugueado. Tenéis que seguirme a mí en Instagram, ¿vale? Una vez entráis, esperáis que cargue y me seguís a mí en Instagram. Si no, no os contará, ¿vale? Aunque os salga como el tick, está bugueado. Lo he mirado y he hablado con los de la app y nada. O sea, tenéis que seguirme para que funcione. Eso por ahí. Luego, serán 2000 pavos. Son 1000 para vosotros, ¿vale? Vosotros solo vais a poder ganar 1000. ¿Y por qué es de 2000 plus? Os lo explico ya. Os pondré un vídeo del anterior sorteo donde se queda muy bien explicado. Pero aparte os lo digo yo. Si vosotros compartís el canal con 5 amigos, ¿vale? Imagínate. Compartes el sorteo con 5 amigos y tus 5 amigos también participan. Imagínate que tú no ganas el sorteo y lo gana un amigo tuyo. Si ese amigo tuyo ha puesto en comentarios que viene de tu parte, automáticamente tú ganarás otros 1000 pavos por invitarle a él al canal. Es decir, ganaría tu amigo por ser el ganador del sorteo y ganarías tú por haberle invitado al canal y al sorteo. ¿Vale? Es muy fácil. Cuantos más amigos vuestros participen en el sorteo, más posibilidades vais a tener vosotros de ganar, aparte de hacer los requisitos de ahí abajo. Es muy fácil, ¿vale, chicos? También os pondré un vídeo ahora por aquí de cómo se activa el código, qué código voy a dar y todo eso, ¿vale? Para que no tengáis ninguna duda, será de PaySafeCard, lo podéis activar en Play, creo que en Switch también, en móvil supongo que también, y en PC por supuesto que también, ¿vale? Es para todas las plataformas del sorteo. Así que nada, no mucho más, os dejo por ahí las aclaraciones de cómo canjear el código y cómo compartir el canal a los amigos para que vosotros tengáis más posibilidades. La prueba científica hice yo aquí en Diago los muñecos para que quedase mejor, ¿vale? Lo tenéis todo, ya sabéis, seguidme en Instagram, tenéis todos los requisitos ahí abajo. En la descripción está el sorteo para que participéis. Podéis pillar los skins chulas. Aquí está el Batman de Christian Bale, que es el puto amo, y decide que va a hacer un sorteo de pavos para Fortnite, para que sus amigos y su gente que le acompaña en sus cruzadas, pues pueda comprarse una buena skin de Fortnite. ¿A que sí, Batman de Christian Bale? Enfócate, enfócate, ahí está. A que tú quieres hacer un sorteo de pavos. Entonces decide hacerlo y pone la condición de que el que más comparta ese sorteo y invite amigos, más posibilidades tendrá, porque si gana un amigo que hayan invitado, ganará el que le ha invitado. Así que decide hacerlo así y lo publica en su Instagram, todo bonito y todo lujoso. Como buen lameculos, aparece Robin y empieza a lloriquear: Batman, yo quiero ganar, Batman, no tengo pavos, por favor, dame algunos, dame pavos para Fortnite, juego sin skin todo el día. Robin, por favor, si quieres tener posibilidades, comparte el sorteo. Entonces Robin se va corriendo a llamar a amigos para que puedan participar y así aumentar sus posibilidades. Y es lo que va a hacer. Hace una llamada y de repente aparece Arrow por ahí. Madre mía, espérate tú, que yo ahora mismo estoy un poco on fire. Aparece Arrow, porque lo ha llamado Robin, y lo convence para participar. Entonces ahora Robin tiene una posibilidad más, porque si gana Arrow, se llevará los pavos también Robin. Y no solo eso, Robin no se queda contento y también llama a su amiga Chica Halcón. Esto quiere decirse que le ha cogido un poquito el móvil a Batman. Llama a Chica Halcón y a Firestorm de Legends of Tomorrow. Entonces ya se lo ha compartido a 3 personas. Aparte de Robin seguir todos los requisitos, se lo ha compartido a sus 3 amigos: Firestorm, Arrow y Chica Halcón. Con lo cual tiene 3 posibilidades, porque si gana Arrow, como le ha invitado Robin, Robin también ganará pavos. Y si gana Chica Halcón, como le ha invitado Robin,
Robin también ganará pavos y todos son contentos. Entonces, Robin acaba de aumentar sus posibilidades, pero de repente, en este querido sorteo, aparece una brecha en el espacio y cae, de repente, Venom de Marvel. Aparecen, se cuelan personajes de Marvel, Venom, el Duende Verde y el Doctor Octopus. Están aquí los tres. Y Venom, he dicho Venom, o sea, ¿qué me está pasando? Venom aparece por aquí y le dice que también quiere participar. Batman le vuelve a explicar todo y Venom decide compartirle el sorteo al Duende Verde y al Doctor Octopus. Y ya Venom tendría dos posibilidades más. Y lo que deja a Venom con dos posibilidades extra y a Robin con tres. Lo cual Robin tiene más posibilidades porque lo ha compartido con más gente. Pero esto no es todo. La grieta del Zuyelo se vuelve a agitar y... ahí aparecieron el Capitán América, Tony Stark y el resto de Vengadores, como son Spider-Man, Thor y nuestro amigo Hulk, que parece que tiene cara de tener un ataque anal enorme. Entonces, como Tony Stark es un puto envidioso y se cree que tiene más dinero que Batman, decide participar en el sorteo y se lo comparte a Hulk, se lo comparte a Thor, se lo comparte al Capitán América y se lo comparte a Spider-Man. Con lo cual, tiene... cuatro posibilidades de ganar sus pavos. Nuestro amigo Batman de Christian Bale ya anuncia el ganador del sorteo, hace el sorteo y resulta que le tocan a Spider-Man, que tiene una flor en el culo. Le toca el sorteo a Spider-Man, pero como son 2000 pavos, Spider-Man dice: yo puse en comentarios que me invitó al sorteo Tony Stark. Se la chupa, Tony Stark es el mejor, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, Batman corre, revisa los comentarios y efectivamente ve que Spider-Man viene de parte de Tony Stark. Con lo cual, Spider-Man se lleva unos 1000 pavos por ahí para él. Spider-Man se lleva unos 1000 pavos por ahí. Y como Tony Stark le ha invitado al sorteo, Tony Stark se lleva otros 1000 pavos por haberle compartido. Son 2000 pavos en total. Y se los ha llevado Spider-Man por ganar y Tony Stark por invitar a Spider-Man. No han ganado, Venom no ha ganado porque solo lo ha compartido con dos amigos y Tony Stark lo ha compartido con cuatro, entonces tenía muchísimas menos posibilidades Venom y Robin solo lo compartió con tres. Tenía más posibilidades Tony Stark y como la estadística no falla, cuantas más posibilidades, más puntos tienes para ganar. Y es así, chicos, como os he contado un mini cuento con mis figuritas de la infancia. ¿A que sí, Christian Bale? ¿A que sí? ¡Puto amo! Mis forniteros de PC, cogéis aquí, os vais a la parte de tienda, le dais a comprar 1000 pavos, ¿vale? Serán dos, para que os hagáis una idea, para que sean 2000 pavos, tenéis que... serán dos códigos de 9,99, ¿vale? Le dais a comprar y metéis, por ejemplo, si habéis ganado y sois de PC, le dais a comprar, metéis el primer código, método PageFcar, ¿vale? Pantalla de compra. Esperamos que cargue aquí nuestro amigo Epic Games. Le damos a pagar ahora. Y meteréis el código que yo os haya dado, ¿vale? Meteréis el código aquí y le dais así, estoy de acuerdo. Pagar y automáticamente veréis cómo suben vuestros pavos en Fortnite. Esto para mi gente de PC. Para mi gente de Play es muy similar. En la Play, mismo método, vamos a tienda, comprar. Esperamos que nos abra el interfaz de la Play, del PSN. Y tenemos que hacer prácticamente lo mismo, ¿vale? Lo único que cambian los menús. Pero bueno, es lo mismo. Esperamos a que cargue todo el temario. Y no tenéis que darle a pedir y pagar, no. Le tenéis que dar a agregar fondos. Porque a lo mejor en pedir y pagar os pondrá la tarjeta que estáis usando actualmente o el método que estáis usando actualmente. Le dais a agregar fondos y os vais al método PageFcard una vez más. Le dais a abrir, ¿vale? Y automáticamente se os empieza a abrir la lobby. Le dais a continuar. Like por mi hermano que se le escucha de fondo. El desgraciado grita como un cerdo. Y le dais aquí a pagar con PageFcar, metéis el código y le dais que aceptáis. Le dais a pagar y os suben. Es muy fácil y muy sencillo. Y yo creo que el señor reparta suerte. Si sois de Xbox no pasa nada, entráis a vuestra interfaz de Xbox. Yo es que no tengo Xbox y no os lo puedo explicar, ¿vale? Entráis a vuestra interfaz de Xbox, le dais a pagar y al método también de PageFcar y cambiáis el código ahí. Si no, buscaros un tutorial que también os sirve. Este sorteo es para todas las plataformas. Nada más, chicos, ser felices.